pesos. Vamos a empezar por la categoría Super 1600. Voy a pedir un caluroso aplauso para el piloto de la máquina número 318, Carlos Segarra. Un aplauso para este destacado piloto de la blanca ciudad de Arequipa. Luego también estuvo presente el extraordinario piloto de la capital histórica del Perú, de la ciudad de Ayacucho, para los hermanos Félix y Paul Olazábal. Aplausos para este piloto invitado que ha venido a participar en esta competencia, Premio Ciudad de Arequipa. También de igual manera quiero pedirles un fortísimo aplauso para el juliaqueño Joel Yucra y su navegante Juan Moreno. Cuarto lugar en esta categoría Super 1600 para el arequipeño Jonathan Cáceres con su novia Wendy Aragón, que estuvo también camino del Inca. Aplausos para este extraordinario piloto. Con derecho a podio invitamos al 385 Jordan Flores y Gabriel Sana, que hicieron el tiempo 57 minutos 45 segundos. Adelante, señores. Ahí le entregan, por supuesto, de los auspiciadores de Mitsui Toyota Automotriz. Bueno, la persona que va a entregar la premiación está el alcalde, el señor Linares, de la municipalidad de Characato. Va a ser el encargado de dar los premios tanto al piloto y el copiloto. Aplausos para estos extraordinarios pilotos que el día de hoy nos hicieron vibrar de emoción en esta competencia Premio Ciudad de Arequipa, que ha sido auspiciado por Lubricante Chevron, Pilsen Callao, auténtica cerveza, auténtica mitad. Entonces, lo despedimos con aplausos a estos extraordinarios pilotos. Bueno, se quedan, dice, para la fotografía y recuerdo. Segundo lugar, atención, señoras y señores, para un destacado piloto de la ciudad de los vientos, la ciudad de Juliaca, Steve Gamero y su navegante. En estos momentos ya viene haciéndose presente en el escenario respectivo. De esta manera estamos llevando a efecto la competencia que ha organizado el Automóvil Club Arequipa con mucho éxito. Premio Ciudad de Arequipa, Copa Mitsui Toyota Automotriz. Su representante va a recibir los trofeos respectivos, el presidente del Automóvil Club Arequipa, el señor Paul Levis, le hace la entrega y vamos a pedir que suba al podio correspondiente. Segundo lugar, ganador en esta categoría, Super 1600, con el tiempo de 48 minutos 7 segundos. Tenemos el grato honor de invitar al podium de los triunfadores el piloto de la máquina número 317, Juan Pablo Montesinos, y su navegante Bruno Cerando. Bueno, ahí está siendo recibido Juan Pablo Montesinos, que también participó anteriormente en Caminos del Inca y se dice que estará reapareciendo el próximo año. Ahí lo felicita el presidente del Automóvil Club Arequipa, el señor Paul Lewis Vargas. Va a hacer la entrega al ganador de esta categoría Super 1600, el representante de Mitsui Toyota Automotriz. En estos momentos, señoras y señores, tanto al piloto y al navegante, las fotografías de recuerdo, por supuesto, para estos extraordinarios pilotos que el día de hoy nos regalaron un gran espectáculo. Para estos extraordinarios pilotos,
dice viene después. Un saludo. A ver, salud, dice. A ver, Juan Pablo. Juan Pablo, ¿crees que se dice? De esta manera estamos llevando a efecto la premiación de la competencia Rally Premio Ciudad de Arequipa Copa Mitsui Toyota Automotriz, que ha sido auspiciado por Príncipe Callao. Auténtica cerveza, auténtica amistad. Lo despedimos con aplausos a estos extraordinarios pilotos de la categoría Super 1600. Seguidamente, con esta ceremonia de premiación, premio Rally Ciudad de Arequipa, Copa Mitsui Toyota Autotri 2014, se va a proceder a la premiación en la categoría, atención señoras y señores, en la categoría Super 2000, en la categoría Super 2000, ahí están los baños, se están refrescándose, tanta calor que hace, y por supuesto, con la inconfundible heladita Pilsen Callao, auténtica cerveza, auténtica amistad. Quinto lugar, el 415. Esos aplausos para Jesús Gálvez y su hijo, Miguel Gálvez. Cuarto lugar, aplauso también para el piloto de la máquina número 464, Carlos Peláez y Diego Valero. Con derecho a podium, al podium de los triunfadores de esta competencia que ha organizado el Automóvil Club Arequipa, recordándoles que la última fecha del Campeonato Regional de Automovilismo será en Yura. Será cuando será, señor presidente. Oportunamente se les dará a conocer. Habrá más participantes, por supuesto. Atención, señoras y señores, invitamos a Mauricio Reynoso. Atención, entonces invitamos a Jorge García, Jaime Chávez. Ahí está Jorge García con los colores de Papaya Tour, Sport Motor. Acupé Motor Sport. Ahí está el popular caballito. Por supuesto, felicitaciones, recibiendo a nombre del directorio del Automóvil Club Arequipa del señor Paul Lewis Verga. Lubricantes, señor, los lubricantes, los campeones. Pilsen Callao, auténtica cerveza, auténtica mitad. El presidente del Automóvil Club Arequipa hace la entrega de los premios respectivos. Invitamos, ahí la fotografía, por supuesto, recuerdo. Invitamos a Mauricio Reynoso y Javier Delgado, segundo en la categoría Super 2000. Mauricio Reynoso, que estuvo también presente en Caminos del Inca, ahí los recuerdo, por supuesto, los auspiciadores de Toyota Mitsui de 170 M30, el alcalde de Characato será el encargado de hacer la premiación a estos extraordinarios pilotos. Ahí se están refrescándose ya. Lo felicita el presidente del Automóvil Club Arequipa, el señor Paul Lewis Vargas. Ahí está el alcalde Characato entregando los premios respectivos a estos extraordinarios pilotos arequipeños. Aplausos para estos personajes que el día de hoy nos hicieron vivir la emoción, la adrenalina en esta competencia Premio Ciudad de Arequipa Copa Mitsui Toyota Automotriz. Invitamos a los ganadores de esta competencia, extraordinario piloto que no solamente corre en este tipo de competencias, sino en las mejores competencias a nivel nacional como Camino del... Hola. Bueno, y también
a este destacado piloto representante de Lima, Luis Araiza. Y Gabo Lozada, ahí lo tenemos a estos extraordinarios pilotos. Aquí están presentes en vivo y en directo en la plaza de Characato. El representante de Mitsui Toyota Automotriz será el encargado de entregar el premio respectivo a los ganadores y a los campeones. Suben al podio de los triunfadores, señoras y señores. De esta manera estamos llevando a efecto la ceremonia de premiación Premio Ciudad de Arequipa, Copa Mitsui Toyota Automotriz. Ahí lo entrega el representante de Mitsui Toyota Automotriz. La fotografía de recuerdo. Aplausos para estos extraordinarios pilotos que nos han dado una alegría en el deporte, nos dieron desde la ciudad de Lima. Ahí están los regalos, los regalitos para los aficionados. El día de hoy pasará la historia también aquí en la plaza de Characato, premiando a estos extraordinarios pilotos. En la categoría N4 Line, el único participante con el bólido número 621, el papá con el hijo, Daniel Pérez y Dani Pérez. Y el encargado de premiar será el presidente del Automóvil Club Arequipa, el señor Paul Lewis Vargas. En estos momentos hace la entrega del trofeo respectivo. Ahí la fotografía, recuerdo, y por supuesto, gracias. A nombre del Automóvil Club de Arequipa, lo despedimos con calurosos aplausos a estos extraordinarios pilotos, el papá con el hijo. Deseamos muchos éxitos, que sigan participando en otras competencias. Seguidamente, vamos a proceder a la premiación en la categoría camionetas. Aplausos para el representante de la ciudad de Puno, Guido Segarra, y su navegante. Aplausos para estos representantes de la ciudad de Puno. Cuarto lugar, el bólido número 730, Wilfredo Erquínigo y Emerson Erquínigo. Aplausos para estos extraordinarios pilotos que estuvieron en camino del Inca, versión 2014. Con derecho al podio, invitamos al bólido de la máquina número 747, Herbert Erquínigo y su hijo, Gabriel Erquínigo. Ahí viene Herbert Erquínigo con su hijo Gabriel Erquínigo, que el día de hoy estuvieron compartiendo la conducción de la máquina del Team Escorpión Perú. Ahí está Herbert Erquínigo, a nombre del Automóvil Club Arequipa. Un reconocimiento muy especial a las cuatro camionetas del Team Escorpión Perú. El representante de Toyota Mitsui viene haciendo la entrega correspondiente de los trofeos respectivos. La foto de recuerdo. Señoras y señores, aplausos para estos extraordinarios pilotos del Team Escorpión, Herbert Erquínigo y su hijo Gabriel Erquínigo. Invitamos con derecho a podium, segundo lugar, a Richard Aranzamendi y el Adioski Aranzamendi. Aplauso. El tío con el sobrino. Ahí están los extraordinarios pilotos de la camioneta de color negro que también estuvieron en camino de Inca versión 2014. En estos momentos
el alcalde de la Municipalidad Distrital de Characato, el señor Ángel Linares, hace la entrega de los trofeos respectivos. El día de hoy tiene que pasar el recuerdo que en Characato se ha logrado la premiación de esta competencia, Rally Premio Ciudad de Arequipa. Señoras y señores, invitamos a los triunfadores, ganadores en la categoría camionetas, a estos representantes que representaron a Arequipa, no solamente en eventos de carácter regional o nacional, sino también de carácter internacional, como el Rally Dakar, y este año en Rally Dakar Series, y el día de hoy ganaron en esta categoría camionetas, Paul Pereda con su hijo, Juan Paul Pereda. Ahí reciben los regalos de los auspiciadores, tanto Paul Pereda y su hijo, Juan Paul Pereda. Las felicitaciones de parte del Automóvil Club Arequipa, a nombre del señor Paul Lewis Vargas, y le va haciendo la entrega efectiva el representante de Mitsui Toyota Automotriz, también el alcalde del distrito de Characato, el señor Ángel Linares, para la fotografía de recuerdo. Lubricante Cerrón, el lubricante de los campeones, Pince Callao, auténtica cerveza, auténtica mitad. Ahí están los representantes del team Escorpión Perú, las tres máquinas del team Escorpión Perú. Esos aplausos para los integrantes del team Escorpión Perú. Aplauso para estos extraordinarios pilotos. Hemos hecho la prevención en las distintas categorías, pero hay un ganador en la clasificación general. Que cuando se les ha invitado, ellos no han dudado, simplemente dijeron, estaremos en Arequipa, y están ellos aquí. Invitamos a Luis Araiza y su navegante. Aplauso para estos extraordinarios pilotos. Solo como anécdota les quiero contar que el día que lo llamé a Luchito para invitarlo a que venga a correr, me dijo, hace muchos años que no gano la general en Arequipa. Y ahora les está yendo ya pues con ese caramelito, ¿no? Para que se va contento, miren cómo va a trabajar. Ahí está Luis Araiza. Agradecemos a todos los auspiciadores que han hecho posible la entrega. Va a ser el alcalde, el señor Ángel Linares, alcalde de la Municipalidad Distrital de Characato. Y por supuesto también otro hermoso trofeo de parte del auspiciador Mitsui Toyota Automotriz. Señoras y señores, aplausos para estos extraordinarios pilotos. Gracias, gracias Luis Araiza. Muchísimas gracias y lo invitamos a que sigan viniendo y que venga más pilotos de la ciudad de Lima y de todo el Perú. Verdaderamente esto ha sido una verdadera fiesta deportiva del automovilismo peruano. Las fotos de recuerdo, vamos a invitar a todos los pilotos, pero antes, solamente Paul, algunas palabras finales, el reconocimiento a los auspiciadores, a este público que ha venido también a gozar de este gran espectáculo deportivo. En unas palabras de corazón, mil perdones por las demoras que han podido hacer. Yo sé que están bajo el sol y esperando, ansioso, y pasen los carros, es un poco complicado cuando hay algún retraso. Mil disculpas. Son 50 años, es la edición 50 del premio de Ciudad de Arequipa. Es un orgullo que podamos desarrollarlo a este nivel en la directiva que presido. Gracias a la directiva, gracias a Mitsui, gracias a los alcaldes que nos apoyan, que apoyan el deporte. No a la droga, recuerden, gracias a la gente que viene de Lima. Gracias a la gente, caballo, no a la droga. Gracias a la gente que viene de Lima, gracias a la gente que viene de Cusco, mis hermanos de Juliaca. A veces no, las cosas no son como uno quisiera. La torta tiene varios ingredientes, a veces falta uno o sobra uno. Les agradezco por estar acá, le agradezco a Luchito, muchas gracias por haber venido. Al Team Escorpión, muchas gracias por haber venido. Paulito siempre me recibe, mi tocayo me responde el teléfono.
a Caballito también por haber corrido, por haberlo bajado al chino, pobre chino, ¿no? A mi esposa por aguantar, a nuestras familias, a todos los que somos parte de la directiva, a nuestras familias por aguantarnos y por el tiempo que invertimos. Espero que el siguiente año podamos usar esta edición 50 como una catapulta para la edición 51 con una fecha nacional. Estaba dentro de mi plan este año ofrecerlo, y bueno, estamos en conversaciones. Y obviamente dejo también sentado el Gran Sur, que estamos también conversándolo con la gente de Juliaca, Cusco, para ver si podemos hacer un Gran Sur y poder hacer pues un mini Caminos del Inca Gran Sur, ¿es cierto? Quisiera también pedirle por favor a Lucho que dé unas palabritas ahí, que hace muchos años estaba aquí. ¡Wow! ¡Buena nana! Bueno, gracias a la organización de LACA por acogerme de esta manera. No es fácil para un piloto de Lima hacerse todo el trayecto hasta aquí con todo el equipo mecánico, pero es la cuarta vez que participo en esta competencia. Es una clásica del automovilismo, la carrera es una de las más importantes de la historia del automovilismo, ya la 50 edición, pero también el año siguiente. Y es un honor, un orgullo haberla ganado, sabiendo que aquí he tenido varias decepciones en las veces anteriores, justo ahora hemos pasado tres veces por la curva donde me choqué una vez con el Subaru hace unos años, y ahora quería pasar tres veces a saludar la curva y decirle que esta vez iba a superar, pudimos ganar la general, felicitar a todos los demás pilotos que han hecho una buena carrera. Trataré de venir a Arequipa a apoyar al automóvil de Arequipa y todo lo que se pueda para que pueda tener una fecha del nacional. Con toda la experiencia que puedo traer desde la carrera de Lima, sí me gustaría venir simplemente por placer a apoyar al automóvil de Arequipa, se lo merecen, tiene un gran deporte en la directiva y para que tenga una fecha nacional, para que esta fiesta sea una fiesta nacional con 60 autos, que sea una final de un campeonato, recorriendo algunos que se van a ir a marejar, ¿no?